todos? Estamos en un nuevo Miramos Lost. Hoy se cumplen 12 años del estreno de la serie y TNT está empezando a pasarla otra vez. Va a pasar todos los días un episodio. Me dio un poquito de bronca que no me hayan mandado un mail antes diciéndome que esto iba a pasar, porque me hubiese apurado, así podía terminar la serie el mismo día que hubiese arrancado. Hubiese sido un poco poético, pero bueno, no me avisaron. Me llegó ayer el primer mail diciéndome que bueno, van a empezar a pasar Lost y no me dieron los tiempos. Así que el 27 de septiembre cumplo 4 meses desde que arranqué a ver la serie. Y el 27 de septiembre tengo planeado terminarla. Voy a ver de acá al 27 dos episodios todos los días para llegar al final el mismo día que arranqué hace 4 meses la serie. Así que nada, es como que tenía ganas de comentarles eso, que pueden ver Lost en 4 meses si quieren. Igual ahora tienen que empezar a pasarlo, y si nunca vieron Lost y están esperando la oportunidad, está buenísimo para que lo vean en TNT, porque está bueno que puedan verlo, puedan comentarlo, y además tienen los recaps que vengo haciendo desde el primer episodio para poder ver y comentar lo que quieran ahí. Así que nada, está buenísimo. Igual si están viendo este video probablemente ya hayan visto Lost, y bueno, nada, yo no lo vi y acabo de ver episodio 7 y episodio 8 de la sexta temporada, y me pareció increíble este capítulo de Dr. Linus, me pareció muy bueno. Y lo primero que quiero decir es que estoy perdidamente enamorado de Alex. Miren lo que es preciosa. No sé, ahora que tengo 50 años, pero nada, eso, me parece muy linda. Después voy a googlear a ver qué fue la vida de ella, porque no la tengo en ningún lado. Es como que debe haber desaparecido, como muchos de los actores de Lost que no tuvieron por ahí mucho éxito. Quizás hubo algunos que sí, que les fue bastante bien, pero hay un par que desaparecieron del universo. Y nada, bueno, ahora van a empezar a cobrar plata de vuelta por Lost en TNT, así que deben estar contentos. Tenemos dos grandes momentos de Linus en este episodio. Me gustó muchísimo ver a Ben en estas dos versiones. La versión de Los Ángeles, que podría ser la real o podría ser una de las versiones de mentira. La verdad es que no voy a saber eso hasta que llegue el final de la serie, me parece. No sé quién es el que me está mintiendo, cuál de todas las versiones que vemos de estos personajes es la que pasó realmente. Igual me parece que esta versión es un poquito de lo que podría ser, lo que ellos podrían pedir como el mundo perfecto, quizás. Porque en esta versión Ben pudo sacrificarse por Alex y pudo lograr ponerse adelante de lo que es esta chica, que en la isla lo único que hizo él como padre fue destruirla, porque terminó matándola por culpa de él, por culpa de su ego, por culpa de su necesidad de poder. Y es algo que lo dice en el final del episodio, que me pareció increíble, cuando le pide perdón a Ilara por haber matado a Jacob, que le pide perdón y necesita otra oportunidad. Me gustó muchísimo esto de que haya decidido quedarse con ellos y que no haya ido al grupo de Locke, porque él lo único que necesita es que lo perdonen y que lo entiendan, que él necesitaba ser grosso, tener poder, y ahora lo que él quiere es pedir perdón y estar bueno y estar del lado de los buenos, ya que hizo muchas cosas malas en su camino. Me parece que está en condiciones Ben de morir en el próximo episodio, porque como que ya limpió todos sus problemas. Me parece que en estos momentos está como en condiciones de decir, bueno, ya cumplí con lo que debía hacer, ya cumplí con todo lo que debía hacer en la isla, me parece que ya puedo morir. Así que no sé, no me extrañaría que mueran dos o tres episodios, porque me parece que ya cumplió con todo lo que debía hacer antes de, qué sé yo, no sé, llegar a un lugar mejor, o no sé, es como que solucionó todos los problemas que tenía, logró arrepentirse, y eso ya es algo mucho, porque no es algo que Ben haga constantemente, esto de pedir perdón, y de la manera que lo hizo y la decisión que tuvo de volver con el grupo de Ilara y San y todos estos, es como muy grosa. Pasaron dos cosas interesantes en este episodio. Ilara bajó un poquito de línea, dijo que hay 6 candidatos, así que vamos a ver quiénes son. Ella todavía no sabe si cuál de los Kwon es el candidato, así que nada, vamos a ver eso cómo sigue más adelante. Igual, además, todavía me faltan los capítulos de San y Jin, así que probablemente es algo que veremos, no sé, en los próximos episodios, porque nada, es lo próximo que se tiene que venir. Y también tenemos este momento bastante copado con Richard, que está cansado, que necesita matarse, necesita suicidarse, está cansado de la vida, está cansado de seguir a Jacob por nada, y porque ahora lo cagó y lo abandonó, y nada, es como súper triste. Igual me parece que dentro de dos episodios, por lo que vi en las miniaturas de Netflix, vamos a tener como el episodio centrado en él, así que estoy esperando eso con muchas ansias, porque necesito entender un poquito más qué onda él. O sea, dijo que Jacob lo tocó y le dio este gif de la inmortalidad, pero él no se puede matar, solo lo pueden matar, y Jack decide
Decir, bueno, está bien, te voy a matar yo, pongo la mecha de la dinamita, se sienta con él y a punto de que explote, se va todo por explotar, a explotar y no explota. Así que Jack está en una especie de momento Locke de segunda, tercera temporada, cuando Locke era como capo, capo. Y bueno, ahora está muerto, así que no es tan capo. Pero es como que llegó a ese momento en el que teóricamente cree que sabe lo que quiere, cree que tiene un objetivo que cumplir en esta isla, que no está ahí por ninguna razón random, sino que está ahí porque tiene que hacer algo. Así que eso es algo que veremos próximamente, calculo. Y vamos directamente al próximo episodio. Capítulo 8, centrado en Sawyer. En el Sawyer de Los Ángeles descubrimos que es un policía. Eso es algo que no nos esperábamos, que es muy amigo de Miles, así que ahí entendemos un poquito la buena onda que hay con Miles y esta necesidad que tienen ahora de como estar siempre juntos. Viste que él siempre le pregunta si está bien, si necesita ayuda, todas esas cosas que nunca entendimos muy bien por qué servían, pero que analizábamos que bueno, habían estado 3 años juntos, que estaba bueno que esto pase, porque debía pasar, ya que 3 años juntos es como su segundo en comando y es algo que pasa, te haces amigo. O sea, se puso de nuevo con un Juliet, así que imagínate cosas que puede pasar en 3 años. Bueno, nos enteramos que es policía, vemos que conoce a Charlotte. También en esta versión está persiguiendo a Sawyer. Este Sawyer que aparentemente también es otra vez el padre de Locke, que es Anthony Cooper. Así que, bueno, vamos a ver eso más adelante. Calculo que en algún momento vamos a cerrar esa etapa. Y por último, mete presa a Kate en el final del episodio, así que bueno, nada, eso está copadísimo. Se da cuenta que es a la misma chica que dejó ir en el aeropuerto, porque obviamente no se va a olvidar de la cara de Kate, es algo imposible. Así que vamos a ver qué pasa con todo lo que está pasando en la versión de Los Ángeles. A mí personalmente me está gustando muchísimo todo lo que pasa en Los Ángeles. Me hubiese gustado, como dije en el recap anterior, que sea más de un episodio, que sea más de una temporada, que no sean solo esta temporada de Los Ángeles. Me hubiese gustado que haya una séptima temporada de Lost y que nos cuenten más de lo que pasó en Los Ángeles. Pero bueno, probablemente cuando llegue el final de la serie vamos a llegar al final de Los Ángeles y vamos a entender todo lo que pasó en la serie, o quizás no. Después tenemos dos cosas muy copadas que pasan en la isla. Llega Charles y habla con Sawyer. Vemos que Sawyer dice, bueno, yo te traigo a Locke, pero me dejas ir, me voy a ir. Y después cuando Sawyer vuelve a la isla le dice a Locke todo lo que le dijo a Charles. Así que me sorprendió un poquito todo esto. Y después cuando habla con Kate le dice que va a hacer que se peleen entre ellos y ellos se van a escapar. No sé si se van a escapar todos o si él quiere escaparse con ella nada más. Pero nada, qué sé yo. Es interesante el plan, es un plan correcto. Y me parece que se viene una supuesta guerra bastante grosa, que es la guerra que nos venían prometiendo hace mucho. Y también tenemos unos momentos entre Clary y Kate, una Clary que está completamente loca, que trató de matar a Kate. Me gustó mucho el cachetazo que le metió Locke. Fue como, la agarró primero y la tiró por los aires y después le metió un cachetazo. Calmate, le dijo, calmate un poco. Y nada, me pareció así como que me sorprendió que le haya pegado ese cachetazo. Y después al final del episodio, Clary va y abraza a Kate pidiéndole perdón por lo que hizo y agradeciéndola por haber cuidado a Aaron en el tiempo que ya no estuvo. Y no sé cómo va a seguir todo esto, no sé si es un plan de Clary para matarla, porque en un momento también le da la mano, como muy creepy todo eso, pero no sé, me encanta esa sexta temporada, en serio, me gusta muchísimo. Obviamente no me comenten nada, me falta poquito para terminar, en 5 días teóricamente termino la serie, así que nada, estoy bastante contento y bastante ansioso, así que le voy a dar play al próximo episodio, primero editaré este video y lo subiré, pero bueno, nos vemos en otro video, acá están mis redes sociales si quieren seguirme en Twitter, si les gustó por favor compartan, denle like, suscríbanse. Y coméntenme lo que quieran, obviamente eviten spoilers, pero nada, nos vemos la próxima en otro video de Lost o en la review de Los 7 Magníficos que voy a subir en algún momento del día, así que nada, chau.